canal. Creo que estoy casi segura de que cuando se esté publicando este vídeo ya habrá pasado Nochebuena y Navidad. Espero que hayáis tenido una Navidad y una Nochebuena preciosa, llena de seres queridos, y que lo hayáis pasado muy bien. Y nada más, me hace gracia pensar que en este momento, que yo hoy, vamos a empezar por el principio. Hoy es jueves 16 de diciembre. Eso significa que en una semana exacta estoy cogiendo mi avión para irme a España, porque me voy el 23. Para cuando esto se publique, yo ya estaré en España, ya habrá pasado, como he dicho, Nochebuena, estaremos esperando que llegue fin de año, así que me hace gracia pensarlo. Vamos a ver, hoy es jueves, como ya os he dicho, hace bastantes días que no grabo, lo cual también me ha ido bastante bien. Y ayer por la noche, miércoles 15, tuve mi cena de empresa. Y me lo pasé muy bien, la verdad. Me gusta mucho hablar más con la gente y estar más de cháchara en lugar de solo hablar de cosas de trabajo. Fui a la oficina ayer, esta semana fui martes y miércoles, porque el restaurante donde era la cena estaba justo delante de la oficina, entonces pues ya iba y al restaurante. En fin, que era más conveniente. Así que nada, estuvo muy bien. Dejamos de trabajar sobre las 4:30. Hicieron primero como en la oficina como un pica pica, bebidas, vino, como una tabla así de embutidos y queso y eso. Y luego ya fuimos al restaurante, que era un restaurante japonés. Y nada más, y llegué a casa, creo que eran las 10, que cogí un Uber y me vine para casa. Esta mañana he estado haciendo cosas de casa, bueno, trabajo, yo trabajo, ya lo sabéis. He tenido que poner una lavadora, teníamos el cesto de la ropa otra vez. Es que se desbordaba, yo no lo entiendo, pero esta vez sí que éramos conscientes de que lo tendríamos que haber hecho hace 4 días y se nos pasó, no teníamos como cosas que hacer fuera de casa y al final no lo hemos hecho hasta hoy. Y me da una tranquilidad saber que el cesto está vacío y que la ropa está ahí toda tendida, que huele a suavizante, me encanta. También he pasado el aspirador por toda la casa y eso, entre hoy y mañana, no sé exactamente cuándo, quiero hacer otra vez una limpieza, porque la última limpieza de la casa la hice el viernes pasado, así que ya hace casi una semana. Esta semana se me ha pasado, que es que no me lo puedo ni creer, cómo puede ser que ya haya pasado una semana. Bueno, es que en general desde Thanksgiving, Acción de Gracias, hasta Navidad, todo el mundo lo dice, que es que creo que Thanksgiving este año ha caído un poco más tarde de lo normal, y es que ha sido, o sea, entre Thanksgiving y Navidad ha sido como un abrir y cerrar de ojos. Hoy tenía pensado grabar vlog porque es, bueno, el segundo día esta semana que trabajo desde casa. Ya sabéis que si voy a la oficina no os puedo grabar vlog. Y porque esta tarde he quedado con Ander, quiero ir a comprar algunos regalos de Navidad que me faltan para llevarme a España. A Ander no lo voy a ver para Navidad porque yo me voy a España, también se va por ahí. Entonces hoy es el último día que lo puedo ver. Así que esa es el plan, esa es lo que os cuento. Hoy me había puesto el pijama, porque últimamente ya sabéis que cuando trabajo desde casa me pongo el pijama, pero era un pijama que tenía que echar a lavar, así que me he tenido que cambiar y llevo la sudadera esta que me compré en Miami, bueno, en Palm Beach, aunque nunca he estado en Palm Beach, porque ya sabéis que el vuelo nos lo cambiaron por un huracán que había en Nueva York y tuvimos que coger el avión desde el aeropuerto de Palm Beach, y me lo compré porque hacía frío, y unos leggings negros. Bueno, no os lo he dicho, pero ya lo habéis visto, es ya el mediodía. Hoy he comido pronto, por eso a las 12:30 ya estaba comiendo, porque no he desayunado. He comido pechuguitas a la plancha y una ensalada. Y nada más, ahora mismo me pongo a trabajar. También tengo que acabar de aclararme con qué regalos exactamente quiero comprar hoy, porque estoy dudando un poco. Así que eso, nos vemos luego. Madre mía, ahora que me habéis visto estaba recogiendo un poco. Yo cuando hago lavadoras, uno de mis hobbies principales es venir cada vez que veo el tendedero y tocarlo todo, a ver lo que está seco, ya lo guardo y lo plego. Y digo que no os vais a creer lo que me acaba de pasar, porque haciendo esto, digo, las sábanas, digo, mañana viernes tengo que cambiar las sábanas, como ya sabéis. Y digo, ¿dónde están las sábanas? ¿Qué he lavado? Vamos, que está todo en la secadora desde que la he puesto a las 11 de la mañana. Así que me voy corriendo porque son las 3 de la tarde y todavía está la ropa en la secadora. Menos mal que secadoras en el edificio hay como 7. Entonces nadie ha necesitado sacar mi ropa para meter la suya. Si hubiera sido una lavadora me lo hubieran quitado seguro para usarla, y además me hubiera dado también más asco dejar la ropa húmeda y arrugada, ¿no?
cuerpo rápido, me iba a lavar el pelo, pero estoy tirando mucho de champú seco últimamente cuando no tengo tiempo, porque antes me lavaba el pelo y ya está. Ahora este pelo lo tengo que peinar, pierdo mucho tiempo, así que solo el cuerpo de momento. Y me he puesto, como podéis ver, me he puesto este look que es de esos looks que descubres de repente, te gustan mucho y ya es como, no sé qué ponerme, me pongo eso. Ya me lo habéis visto en varias ocasiones. Por si alguien tiene la duda, los pantalones son de Zara. Y la jerseycito es de Zara de niños del año pasado. Y no os lo vais a creer, pero es que estamos a 16 grados. Por eso también me he puesto así, una cosa más de entretiempo. Qué bien me ha sentado mi duchita. 16 grados y no vamos a bajar de 16 grados. O sea, a la 1 de la noche va a nacer 14 grados. No sé, esta semana ha subido las temperaturas, hoy la máxima era de 17, con razón yo tenía calor con la sudadera. Mañana 14, luego 8, 8... Hasta que no me vaya a España no vuelven a bajar las temperaturas. Y ahora, a ver, porque tengo que mirar una cosa. ¿Sabéis que tengo todas estas perfumes veganos y cruelty free, que son imitaciones de perfumes caros, de perfumes de marcas buenas, que ya os lo he dicho muchas veces, pero es que yo siempre explico todo, porque siempre pienso que hay gente nueva, igual que os he dicho de dónde es esto y esto, porque luego yo veo gente y dice, da por hecho que los seguidores lo saben y hay gente nueva que no lo sabe. Estos perfumes que tengo varios, tengo aquí, tengo estos que os acabo de enseñar, pero es que tengo también aquí varios, ¿vale? Y eso, me encantan porque huelen muy bien, huelen como los originales. Y hoy me he acordado que había uno que era inspirado en una colonia de Jo Malone, de English Pear y no sé qué. Vale, la acabo de encontrar. He ido a la web de Dossier y en la web de Dossier te pone pues el nombre que le ponen ellos a los perfumes. Por ejemplo, este se llama, yo qué sé, Floriental Brown Sugar. Y luego te dice inspirado en tal, ¿no? Entonces he ido a inspirado en Jo Malone. Y es el de English Pear and Fresia, y no me acordaba de cuál es, entonces seguro que, fíjate, es este, es el Floral Pear es el de Jo Malone, y hace mucho, porque como no lo miro muy habitualmente, solo me pongo los dos o tres que sí que me sé cuáles son, y los como este, que hace mucho que no me pongo, nunca me acuerdo. Y nada, huelen súper bien, yo soy súper, súper, súper fan, desde el primer perfume que me mandaron, que solo uso de esos, de hecho, los que tengo yo míos casi nunca los uso. Y nada, recordaros, mira, hace mucho que no os lo recuerdo mucho, recordaros que tengo un código de descuento, os dejo la información, el enlace y el código de descuento mío de Dossier en la cajita de información. Y ahora sí que sí, me pongo el anoraquito ese fino azul marino, tanta luz, y le voy a decir a Ander a ver si ya está, que seguro que ya está. Love you. Menuda noche. No hace absolutamente nada, nada, nada de frío. Al final le he puesto el anorak de Uniqlo. Chicos, me siento súper rota cuando estoy contigo. Vale, no os estoy grabando casi nada porque en esta época del año se hace de noche muy pronto. Además, vamos todo el rato hablando y como que no me da para coger la cámara. Hemos ido a un centro comercial que hay en el Upper East Side, que es Bloomingdale. Bueno, habrá más sitios, pero hemos ido a ese. Que yo pensaba que era más tipo Macy's y es bastante caro, bastante elegante, más tipo Saks. Y nada, hemos mirado un montón de cosas. No he comprado nada porque cualquier cosa que me gustaba valía $500, $1000, cosas que en España son mucho más baratas. Y nada, no he cogido nada, pero ahora como estábamos cerca de TJ Maxx, que está debajo del Queensboro Plaza, al lado del Trader Joe's, al que fuimos el otro día, pues tengo que ir, que me han encargado unas cosas,
para mi familia y pues ya que estábamos cerca vamos a ir a ver si las encuentro. Ya estoy en casa. Son las... me acabo de quitar el reloj. Son las 7 y cuarto de la tarde. Ya os he dicho, no he grabado mucho, lo siento, me cuesta... vaya pelos, ¿no? Hemos ido a Bloomingdale, que es un centro comercial, pues eso, tipo el Corte Inglés, lo que sea. Yo pensaba que era más, menos caro y menos lujoso de lo que era, ¿vale? Era todo carísimo, o sea, carísimo. Una colonia, 190, una crema, 200. Una chaqueta, qué bonita esta chaqueta, 1200. Digo, ¿pero esto qué es? Bueno, en fin. Obviamente no he comprado nada, aunque cuando he entrado, me ha hecho gracia, porque cuando he entrado digo, Ander, hoy estoy gastadora, Ander. Porque no sé por qué me está dando como ganas de darme un capricho, de algo que me gusta y como autorregalarme algo para Navidad, pero no he comprado absolutamente nada. Entonces, hemos ido allí, luego no hemos comprado nada, hemos ido a TJ Maxx. En TJ Maxx lo que quería comprar eran unos jabones que... una tontería, ¿vale? Unos jabones de Navidad que normalmente tienen 5500 tipos de jabones. Pues resulta que la Navidad parece que ahora que se acerca la Navidad, ya no es Navidad. O sea, ya todo está vendido, ya no hay nada, ya no quedaban. Total, que Trader Joe's estaba al lado, ¿no? Y hemos entrado a mirar, hoy estaba todo lleno, daba un gusto, hoy todo lleno. Entonces he comprado cuatro cosas. Bueno, he comprado esta bolsita en una tienda que hemos entrado, que os he grabado un poco así como de cosas varias. Que aquí voy a meter el único regalo que tengo para Nick de momento, para estas Navidades. Y luego en Trader Joe's hemos entrado más que nada, pues a mirar lo que había. He comprado estos bollitos que llevan como chips de chocolate. Qué ricos, ¿no? En España habían estos bollitos pequeñitos de chocolate que eran bollitos de leche con virutas de chocolate. Y lo estábamos pensando Ander y yo y no nos acordamos de cómo se llaman. Dejármelo en comentarios, el paquete era azul y blanco. Bueno, he comprado dos paquetes de estos de granola que os enseñé en uno de los vídeos anteriores, porque nos gustan mucho y así ya tenemos. He comprado kombucha porque me apetece mucho, tengo sed, de hecho debería beber agua, pero como tenía sed he comprado esta kombucha que es mi favorita. He comprado un paquete de estas patatas que son congeladas con pimientos y cebolla, que están buenísimo. Está espectacular y eso me salva de un acompañamiento. Y luego he comprado la cena, que le he hecho a Nico, y pizza y Succession, porque estamos viendo Succession, que es esta serie de HBO, Sucesión, no sé si llamará Sucesión, que yo vi el primer capítulo hará, no sé si un año, pero mucho tiempo, y me dormí y nunca más lo volví a ver. Es que Nick está encendiendo el horno y hace ese ruido. Y resulta que ahora mismo en Estados Unidos, no es en España, pero en Estados Unidos lo está viendo hasta el apuntador. O sea, está viendo todo Kiski. En la oficina no paran de hablar de esta serie y tal. Entonces estamos muy enganchados, vamos por la temporada 2. Solo hay 3, pero estamos por la 2. Entonces esta noche va a ser pizza, que he comprado esta family size de mozzarella, tomate y eso. Yo kombucha, ni no sé si cerveza o agua o lo que sea. Y eso va a ser la noche, me apetece un montón. Desde Thanksgiving hasta que pase la Navidad me estoy sintiendo como si fuera siempre viernes casi. Como muy relajada, muy de estar en casa a gustito, muy de... como si cada día fuera viernes. Vamos a medir la pizza para asegurarnos de que hacemos mitad y mitad. Hay hambre hoy, hay hambre. Hey. Okay, 13. So what is that? 6 and a half. Yeah, 6 and a half. Falling.